Bueno, otro día más, ¿cómo me siento hoy? Os cuento. La verdad que ya he perdido la cuenta, no sé cuántos días llevo ya con esto, pero bueno. Hoy, o sea, ayer me he sentido muy bien todo el día, la verdad, todo el día he estado muy bien, con ánimo. Antes de ayer también fui a pasear por la playa con mi amiga Nora y con los niños, bueno, a pasear y a comer en la playa. Y eso me vino muy bien porque me dio el sol y la vitamina D es súper buena, entonces eso me animó mucho. A pesar de que ese día de tanto estar ahí acabé con dolor de cabeza, pero por otra parte me sirvió el haber estado al sol para el ánimo. Pero hoy estoy así como down, otra vez baja por la mañana. Es algo como lo que os decía el otro día, es algo involuntario, ¿no? Es algo que tú no quieres sentirte así. No es que yo me ponga a pensar porque quiero, o sea, en cosas tristes porque quiero deprimirme, no, no. Es que es algo que te sale, ¿no? De repente te sientes así como súper cansada, súper de bajón. Pero bueno, yo tengo la intención de salir para arriba y me repito mucho a mí misma, Ala, estás conmigo, Ala, nunca me abandonas, yo sé que me vas a levantar otra vez de esto y bueno, y que las cosas increíbles y maravillosas pues siempre atrás tienen un proceso difícil, una época, una mala racha y después es cuando viene todo, ¿no? Lo bueno. Entonces estoy ahí ahora en ese proceso que a veces pues es más largo, a veces es más corto, pero bueno, en mi caso me tocó ahora y tengo que vivirlo, tengo que sufrirlo, pero tampoco quiero excederme en el dolor. Por eso sé que estoy sintiendo esta sensación desagradable, pero también sé que va a pasar, sé que va a pasar y sé que estaré mejor. Y sé que de esto me haré más fuerte y sé que a raíz de esto buscaré ayuda y sé que a raíz de esto pues trataré de sanarme emocionalmente, de crecer como persona, de mirar adentro de mí qué es lo que causa esos episodios, ¿no? Tan continuos de depresión, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que esto sirva para eso, ¿no? Y que salga adelante. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Especialmente ayer leí un correo que me mandó una hermana. Todavía no le he contestado. Se llama Imán y leí ese correo y o sea, sonreí porque fue un correo tan bonito. Me levantó muchísimo el ánimo ese correo y es que yo pienso así, que somos hermanos y que cuando uno está mal hay que levantarle el ánimo, hay que hablarle cosas bonitas, hay que, para eso estamos, ¿no? Para levantarnos las unas a las otras, ¿no? Pero bueno, es así. Y quiero darle infinitas gracias por ese correo y también a toda la gente que me está sacando, ¿no? Como de casa, que me está ayudando a no aislarme, a no quedarme refugiada en ese agujero, ¿no? Pues como os digo, que hay días que estoy como muy bien y hay días que, momentos del día que estoy como de bajón, días enteros que estoy bien, días que estoy mitad bien y mitad mal, porque es imposible también estar mal todo el día, pero también es difícil para mí estar como 2 días seguidos bien, ¿no? Del todo, del todo. O sea, a ver, es un proceso y ya os digo, me estoy refugiando mucho en Allah porque yo sé que yo necesito, lógicamente cuando uno está mal necesita ayuda médica también, ¿no? Y psicológica, bueno, psicológica y médica viene siendo lo mismo, ¿no? Y terapia, pero principalmente la fe es una ayuda increíble y a veces subestimamos el poder de la fe, ¿no? Decimos, oh, estoy mal y esto no me va a ayudar solamente, es verdad, pero es un complemento
súper fuerte y sí que te puede ayudar solamente, pero claro, es que tener una fe muy fuerte. Y cuando estás así, esto también te... Al principio te aparta, ¿no? Piensas que la fe no te va a ayudar. Pero luego, es que son momentos, porque luego cuando te ves tan mal es cuando eso fortalece, ¿no? Al final tu fe, ¿no? La fortalece. Y yo a veces pienso, si esta racha que estoy pasando ahora sirve para que yo, para que crezca mi fe, para que esté más cerca de Allah, pues en realidad es una bendición todo esto que estoy pasando. Y ya está. Tengo que salir adelante, no hay una causa que me esté causando en el presente este dolor. Simplemente ha aparecido así y sé que es difícil de entender y que mucha gente no lo entiende. Porque dicen, a ver, algún motivo tendrás ahora justo para encontrarte así. Pero no, no tiene por qué haber un motivo ahora. Puede ser algo que está en tu inconsciente, puede ser simplemente pues que tu cerebro no segrega la suficiente hormona de la felicidad y por eso tienes etapas de depresión, puede ser que te falta vitamina D, puede ser que tienes alguna emoción sin sanar, algo que no, que te afecta igual de tu pasado, que no has perdonado, puede ser un trauma, puede ser muchísimas cosas que causan la depresión, muchísimas cosas y eso solo lo sabes buscando dentro de ti misma y muchas veces necesitas ayuda de un terapeuta para entrar dentro de ti misma, ¿no? Y sacar eso que es lo que te hace mal, ¿no? Pero todo eso es con el tiempo. Bueno, pues eso, quería deciros que estoy... Sajid. Quería... Bueno, esperar un segundito. Bueno, pues eso, que estoy mejor. Estoy mejor porque tengo ganas de estar bien y eso ya es un paso súper grande. Y que muchísimas gracias y que poco a poco pues nos iremos levantando. Y ya. Que hasta el próximo vídeo, inshallah. Os quiero un montón. Muchas gracias por... Ah, también quiero destacar y decir gracias a las hermanas que me han escrito por el Instagram también. Gracias por todos los mensajes de cariño y de apoyo. Bueno, a todos en general los comentarios de YouTube que me ponéis, que son preciosos. Muchas gracias. Y bueno, en general todos los correos y todo. Sois geniales, de verdad. No tengo palabras para agradecer, pero no sabéis el bien que... El bien que se puede hacer cuando uno está mal, leer estos comentarios de ánimo, de verdad, son muy reparadores, son muy... me aportan muchísimo. Y leer palabras bonitas, escuchar palabras bonitas cuando estás mal, de verdad, a mí personalmente me ayuda mucho. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.